para entrar en la plataforma de la universidad privada, si no entiendo eso. Es la misma que tenemos acá. ¿Dónde entró a Campus Combe? Dice video, no. ¿No? Video tutoriales para el uso de la plataforma de Pero ya, ya se creó su cuenta ahí, ¿o todavía? ¿Cuál cuenta es? De la plataforma. Bueno, ¿no? Ya, el día lo creé. Solución. No sé. Empezamos entonces, ¿ya? Aquí. Bien, vamos a empezar. Francis y Lorca están, ¿no? La clase de Zoom. Ya, vamos a ingresar para ello presionando la tecla Windows más R. Y escribimos la frase. ¿Cuál era la frase para ingresar? No. MSU. Ya aceptamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando aparezca esta ventana que dijimos que vamos a seleccionar, cuando queremos crear un nuevo diseño, vamos a la opción que dice más tamaño de página. Y vamos a hoy día crear lo que es tarjeta de presentación tamaño europeo. ¿Ya? Entonces, bajamos y acá tenemos tipos de publicaciones. En el cual vamos a buscar la opción que dice tarjeta de presentación, que está más abajo, esa misma, y aparecen los tamaños, ¿no es cierto? Pues acá tenemos tamaño asiático, europeo, norteamericano. Entonces nosotros vamos a diseñar el tamaño europeo horizontal, ¿no? No vertical.
le damos un clic. ¿Ya? Al seleccionar, vean que acá. ¿Qué tal? Bien. Buenas tardes, se durmió. Ahí me entraba, no me van a notar. ¿Ya? Entonces, fíjense bien, la vista previa le indica que la tarjeta de presentación al momento de imprimir en una hoja van a aparecer 5 diseños en cada columna. O sea que en una hoja cuando imprima le va a mostrar 10 tarjetas de ese diseño que vamos a hacer, ¿no? ¿Ya? Busque más abajo, elija la opción que dice crear. A ver, ¿quién está en el chat? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Muy bien. ¿Ya? ¿La opción? Ya. Ahora, fíjese bien, ahí ya dice crear, ¿no? Entonces le damos crear una vez que hemos elegido el tamaño y este sería el área de nuestra tarjeta de presentación, ¿no? ¿Ya? En el cual acá ya empiezo a diseñar mi logotipo. Vamos a diseñar el logotipo para lo que es una empresa de electrodomésticos. ¿Ya? Vamos a crear el logotipo para lo que es la empresa LG. Para ello nos vamos a ir a insertar y vamos a trabajar con figuras. Vamos a seleccionar dentro de ilustraciones, categoría de ilustraciones, formas. Y vamos a elegir el botón que es elixir. Redondo. Acá. Ya le quiero el papel, lo otro acá, lo este, más abajo, la gente de presentación. Europeo. Entonces, toda la hoja lo toma. Ya está. Ya, entonces ahí elegimos el botón elixir, le damos un clic. Y lo vamos a dibujar en este costado. Ya vamos a calcular, dejando un centímetro más o menos, ahí también, que sea lo más que se pueda un redondo, ¿no? Un poco más grande. Para que salga el elixir bien redondo, se dibuja con la tecla Shift, presionada la tecla Shift. Y lo dibujamos, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, aquí. Presione Shift. No, es el control, que está más fácil. Ese mismo. Dibújelo. Ya, entonces presionamos la tecla Shift y lo vamos dibujando, ¿no? Un poco más grande. Más grande, ya el diseño debe de tener un tamaño más o menos de este de diámetro que sea de 1.8 centímetros. ¿Sí? O más o menos para que tenga esa medida. En la parte de arriba dice formato y acá tenemos la medida, ¿no? El tamaño, ¿no? De cuánto. ¿Sí? Entonces le ponemos 1.8, tanto de ancho como de alto, ¿no? Sí, le puede aumentar con la flechita, ¿no? Flecha hacia arriba. ¿Para ambos? Sí, hacia arriba. Ya, el logotipo de LG, ¿qué color es? ¿Alguien sabe qué color es el logotipo del G? Un rosadito, ¿no? Entonces vamos a relleno de formas.
Y fíjense bien, acá no tengo el tono rosado, busco más colores y aquí voy eligiendo el tono del color rosado. ¿Ya está? Le vamos a aceptar. Contorno, le quito el contorno, sin contorno, ¿no? Ya está. Ya, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacerle la figura. Se fija, tiene que ser así. O menos así es el logotipo, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces todo esto lo tenemos que dibujar con formas, ¿no? ¿Ya? Entonces para ello vamos a utilizar acá en formas, buscamos el botón que se llama curvas, que vendría a ser este de aquí. ¿Ya? Este arco lo dibujo. Sí, está bien. Ahí. Suéltelo. Ya. Ahora, si nos fijamos, nosotros hemos hecho un arco, una curva, y esta línea a ambos extremos tiene un borde de color amarillo. ¿Sí? Entonces, si nos situamos en ese punto, en esa referencia, el de color amarillo, el usuario va a poder hacer que la curva sea más ovalada, ¿no? A ver, situarse acá. De ahí, clic sostenido. Vean. Entonces, volverlo más. Y lo tenemos. Cosa que vendría a ser este ángulo de acá. Entonces ya lo que tengo que hacer es darle la vuelta, hacerlo girar para que quede en la posición que nosotros queremos que esté ese borde. Ya, ahora con líneas, dibujar una línea vertical, lo vamos a insertar en ilustraciones, buscamos formas, buscamos la forma de línea y dibujamos una línea vertical. ¿Ya está? No, la línea vertical no tiene que pasar. Se los rayó ahí todo. No, solamente le hice la línea de técnica. Hasta aquí la referencia.
Ya, ahora, fíjense bien, ya he hecho una línea vertical, otra vez vuelvo a insertar una línea, pero esta vez la línea tiene que ser horizontal y no tiene que ser muy grande, ¿no? Vamos a hacerle este diseño de acá, ¿no? Como una L. Ahí, el sostenido y hacia la derecha. Ya, ahora, todo esto de acá, todas estas líneas, faltaría el poquito, ¿no? Entonces, insertar formas, buscamos el ICSE, y lo dibujamos aquí a la derecha, ¿no? ¿Ah? Ya, píntelo el relleno que sea blanco. Blanco. Que no tenga contorno. Ya. Ahora hay que dibujarle una línea. Fíjense bien cómo tiene que quedar ese logotipo. El logotipo que hemos diseñado. Bien. Tiene que quedar así, ¿no? Este es el diseño que tenemos que hacer. ¿Ya? Entonces, este de acá. ¿Sí? Entonces, este de aquí puedo curvearlo. ¿No? Que queda ahí, lo puedo mover, esta línea con esta otra, igual, y el puntito que venga en esa posición, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué faltaría? ¿Qué sería lo que falta? Ponerle acá una línea, aquí pintar lo que sea blanco, ¿no? Entonces, fíjense bien. ¿Qué hizo? Ya. Ahora, fíjense bien, tomar en cuenta lo siguiente, que todas estas figuras, el usuario cuando necesite moverlo, llevarlo a otro lado o pintarlo de colores, ya, también puedo seleccionarlo y que todo quede en uno solo, ¿no?
¿Ya? Entonces, ¿cómo haríamos para que quede todo en uno solo? Se lo agrupa, ¿no? Entonces, puedo agrupar todas las líneas y que quede en una sola fila. Fíjense bien. Voy a presionar la tecla Shift. Así. Y voy seleccionando los objetos. ¿Ya? Una vez que está seleccionado los objetos, ¿ya? Puedo yo seleccionar la opción en organizar. Fíjense bien, acá dentro del inicio tengo esto que dice organizar. Y acá tengo este botón que se llama agrupar, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí le doy un clic. Y todo queda agrupado. ¿Ya? Entonces cuando ya lo movemos, si lo mueve uno, vea que todo se está moviendo. Porque ya está agrupado. ¿Me gusta el maleta aquí? ¿El rojo? ¿Lo pongo rojo? Le pone el color de la línea que sea blanco, el tono del fondo que sea más rosadito, porque no es que sea rosadito, pero el que usted eligió. Pero ya sabe más o menos cómo es el color. Entonces, para ello nos vamos a formato. Arriba, busque formato. Busca contorno. Y en contorno le ponemos el color que queremos. Por ejemplo, para la línea, el contorno va a ser blanco. ¿Sí? Lo mismo para los otros, ¿no? Cámbiale de tono, que sea blanco. Ah, ya, muy bien. Ok. Ya. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Nunca salió bien la curva, dice. Ya, la curva usted la tiene que dibujar. Fíjense bien que se va a insertar, busca acá en lo que es formas. Y es este botoncito de aquí, este que se llama arco. ¿Ya? Con la figura de arco es lo que se diseña. Entonces ustedes le dan clic a arco y lo pueden diseñar. Por ejemplo, yo lo diseño en esta posición, lo dejo ahí. Pero ya una vez que está el diseño de los extremos, cuando aparece este borde, en el caso de acá es de color amarillo, yo lo voy a curvear y luego le voy a cambiar su orientación. ¿Ya? Le voy cambiando la orientación y con este sigo moviendo hasta que queda así, como una C. ¿Ya? Nosotros tenemos que darle la figura. Ese arco no viene ya predefinido así, con ese, con esa curva, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Lo eliminamos. Ahora, vamos a insertarle texto aquí al centro que diga el nombre de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces vamos a lo que es insertar
También puedo, dentro de inicio, agarrar el botón que dice dibujar cuadro de texto. También ese lo puedo utilizar. Ahí le doy un clic. Lo dibujo en esta posición del centro. Ahí, muy bien. Y vamos a cambiarle el tipo de letra. El tipo de letra va a ser con la letra Bruce Script. Se ve acá. Bruce Script. ¿Ya? Entonces, ese diseño es como mano escrito, ¿no? Entonces le ponemos su nombre de ustedes, no todo con mayúscula, el tamaño que sea 11, ¿ya? Su apellido. La primera letra es con mayúscula. ¿Ya está? Ya. Más abajo dibujamos otro cuadro de texto, aquí debajito de lo que es el nombre. Un poco más arriba lo vamos a subir después. ¿Ya? Ahí. Con letra Arial vamos a poner asesor de ventas o ejecutivo de ventas. ¿Ya está? Ejecutivo de ventas. Muy bien. Ahora, toca abajo ponerle diseños. ¿Ya? Entonces, le vamos a poner acá abajo un diseño. A ver, ¿cómo lo hacemos? A ver. Tum, 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 tum.
Lo vamos a hacer así. Vamos a insertarle un fondo en esta franja de aquí de abajo. ¿Ya? Más o menos que sea de un centímetro de alto. ¿Sí? Vamos a insertar formas. Un rectángulo. Ahí, muy bien. Y desde, calcúlele todo el borde de acá, la parte inferior. Póngale un relleno. Ya, muy bien. Quítale el borde. Sin contorno. Ya, de alto. Ahí de los clic. Ahí de alto. De alto, hemos dicho que de alto que sea de un centímetro, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a aumentar a un centímetro. Aumentele. ¿Sí? Entonces, esa sería la medida correcta, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Ahora, le vamos a poner una figura que sea, a ver, espera acá un clic. Vamos a ver cómo hacemos para que quede el diseño. Fíjense bien, tiene que quedar el diseño así. ¿Ya? Así tiene que quedar, ¿no? Entonces, vamos a buscar una figura que haga ese contraste. A ver, ¿con cuál lo hacemos? Ya, lo vamos a hacer con flechas. Pero sería con esta flechita de acá. Esta. Con esa también puede ser, ¿no? Pero tendríamos que ponerle varias figuras, ¿no? Para armarlo el rompecabezas. Entonces yo mejor le sugiero con este de acá. Ya, flecha de pentágono, ¿no? Con flecha de pentágono le damos su clic y lo vamos a dibujar. Calculando que más o menos de alto que sea 1.4, ¿ya? Y que de ancho sea de 4.5, ¿ya? Digo que lo más arriba, ahora sí, mejor. Ya, póngale relleno, el mismo tono de relleno. Fíjense bien que para que no se note, debo de darle el mismo tono de relleno y le quito. Vean cómo quedó esta parte de acá, ¿no? Ahora, ¿de cuánto hemos dicho que sea de alto? 1.4, ¿verdad, no? Ya, lo subimos un poquito, su valor, con este, lo puede subir. No quede muy afuera, ahí está. Muy bien. Y que sea ancho 5, ya le vamos a poner ancho 5. Ahí está. Muy bien. ¿Sí? Ya, entonces fíjense bien nuestro diseño de nuestra tarjetita. ¿Ya? ¿Qué tal quedó la tarjeta? Quedado muy chula, ¿no? ¿Ya? Entonces. En la parte de aquí de abajo, ya el usuario puede ponerle el número de WhatsApp, su página web y todo lo demás, ¿no es cierto? Ya, inclusive ya para el WhatsApp puedo traer el logotipo del logo de WhatsApp, lo pego ahí y voy a poder colocarle, ¿no? Entonces le ponemos un 4.
cuadro de texto, le dibujamos aquí abajo y ponemos el número de teléfono, se inventa un número de teléfono, no hay ningún problema. ¿Dónde? Aquí dentro, encima, ahí. Con letra aria, ¿no es cierto? Ya. Pongan el número de teléfono. Ya lo pintamos de color blanco el texto para que se note, que sea más resaltado, ¿no? Ángelo. Primero tiene que seleccionar. Exactamente. Ya, le pone blanco. Ya está. ¿Sí? Podemos poner nuestro diseño de Paint y todo lo demás. Y por último, miren, cuando yo lo voy a imprimir, archivo, imprimir, fíjense bien que he diseñado una sola tarjeta, ¿no? Le doy archivo, busco imprimir. También puedo presionar la tecla Control P de papá. Y vean que cuando lo mando por impresión, al momento de imprimir, fíjense bien, en una hoja va a estar repetido 1, 2, 3, 4, 5 en una columna, 1, 2, 3, 4, 5 en otra columna. ¿Ya? En total, cuando ustedes lo impriman en un tamaño de papel, carta u oficio, van a salir 5 tarjetitas de presentación. ¿Sí? Entonces ya ustedes cuando quieran dar la tarjeta a alguien, entonces ya ustedes ahí van a tener sus datos de ustedes, de logotipo de la empresa, el dato de su nombre y todo lo demás, con su referencia de número de teléfono, ya, número de dirección y todo lo demás. ¿Sí? ¿Ya? Lo grabamos esto y ustedes me hacen una tarjetita ahorita mismo para una empresa. Por ejemplo, puede ser para la empresa de cumbre, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es lo que tiene que tener? El logotipo, dónde debe estar y todo lo demás. ¿Sí? Grábenlo y tienen media hora para hacerlo, ¿no? ¿Cómo lo graban? ¿Para no? Ya. ¿Ya lo grabó? ¿No? Examinar, debe de tener su carpeta. ¿Dónde está su carpeta? Okay. ¿Quién estaba trabajando acá? ¿Sí? ¿Está bien? ¿La choca está acá, no? Uh-huh. Entonces pone la tarjeta B y su nombre de usted. Lo grabamos y hacemos nuestra tarjeta, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta a los que están en Zoom? Ya, su compañera. Listen, la parte. Buenos días, Listen. La parte de abajo, ¿será que lo puede repetir?
por favor, o esperamos el video nomás a mirarlo. Ya, entonces miren, lo vamos a hacer rapidito. Miren, se lo hace con formas. ¿Ya? En el caso, se puede utilizar de muchas maneras, ¿no? Pero acá se ha optado por dibujar un rectángulo. Miren, hace un rectángulo. ¿Ya? Ese rectángulo, vamos a decirle que lo voy a hacer de color. No se ve, Lice. No, ¿no? Se ve lo que está haciendo. No le creo. ¿Ahora? Ahora sí ya lo vi. Ya, entonces, a ver,